De acuerdo, chicos, vamos a seguir con la historia de Dark Soul. Hemos pasado mucha dificultad hasta llegar hasta aquí. Y bueno, vamos para allá. Me voy a llevar otro escudo porque este ahora mismo no me va a hacer mucha falta, que digamos. Y a buscar uno que me cubra. Ah, no, pues este me va a servir bastante bien. Bueno, entonces me lo voy a dejar. Vamos a ver, ¿eh? Recordemos que nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Estos bichos son bastante titanes. Me quita bastante vida. Y bueno, estamos en un pantano. Oh, no. Me acaban de invadir. Madre mía, pues me voy a pegar hasta aquí la huida. Porque me han invadido. Y no tengo ganas. Míralo. ¿Ese es humano? Sí, es humano. ¿Es humano? Yo digo que sí, creo que sí. No, me parece a mí que no es humano. Es la máquina. Bueno, pues esto es lo que suele ocurrir cuando tienes la humanidad activada. ¡Hola! Cuando tienes la humanidad activada, que te suelen, pues esto, invadir. Pero como es la máquina, pues bueno, pues no es muy, muy, muy complicada. Hay algunas que sí y otras que no, pero bueno, está. Esto. Moneda adquirida. Me da 3 de humanidad. Ah, el armita que... que del carnicero aquel. No sé si acordáis de las profundidades. Y suficiente alma para poder subir de nivel. Cojudo. No sé qué subirle, creo que voy a subir la vitalidad. Total. Más vida, pues mejor. Y ya que estoy, pues subo otro. Ah, no, no se puede. No se puede subir más. Para poder subir más, necesito un objeto que más adelante nos dará. Que bueno. No sé si se puede llegar a ver bien. Voy a cargarme ante este bicho antes de que me dé mucho por saco. Pero bueno, estamos aquí en un pantano asqueroso. Y aquí hay como si estuvieras pisando mierda. Fijaros, y me envenena. O sea que aquí, pues bueno, aparte de ser asqueroso el sitio, también pues va andando, pues eso, pisando mierda. Así que bueno, voy a curarme el veneno y voy a donde tengo que ir. No me gusta nada este sitio. Os lo aseguro, no me gusta nada. Este sitio es uno de los que más odio del juego. Me da mucha grima. También es un buen sitio para farmear las cosas como son. Es un buen sitio porque aquí te dan bastante cantidad de almas para el nivel que estamos. Pero bueno, tenemos que llegar hasta ahí. Pero nos tenemos que envenenar antes, evidentemente, porque no hay otra forma. Y el tío, pues bueno, si os fijáis bien, la vida pues se va reduciendo, pero poquito a poco. No es algo que necesitas curar del tirón como el tóxico, que no sé si os acordáis que eso era, vamos, que no casi ni me daba tiempo a llegar hasta la fogata. Así que bueno, hay unos tíos ahí que parecen Donkey Kong porque lanzan piedras ahí a lo garrulo. Y no tengo ganas de enfrentarme a ellos porque quita mucha vida. Voy a curarme ese veneno que tengo puesto. Bien. Echame una poción. Porque nunca se sabe. Y vamos a entrar dentro del cubil este de aquí. Dominio de Kelaj. Kelaj. Bueno, estos tíos, a mí al principio, pues bueno, los vi y los maté. Pero vamos, cuando los matas, veis que está ahí el tío sufriendo. Por favor, mátame, tío, que estoy sufriendo. Lo siento, tío, pero cuando los matas salen unas orugas. Salen creo que 3 o 4. Que quitan mucha vida y son muy, muy pesadas. Pesadas. Ay, podemos llamar al coleo que hemos matado antes. Ahora mismo no me hace falta, chata. Chato.
¡Ay, Mike, qué rica! Bueno, pues otro monstruo más. La bruja del caos de Kelak, lo que le puedo leer yo. Es una araña. Que tiene también mucha vida, por cierto. O es que no le quita tampoco mucha vida. Nos va a costar un poquito. Vamos a ver. Este bicho está basado en dos partes. O sea, tiene la tipeja esta de aquí. Podéis observar que está todo el rato pegando espadazos. Y luego tenemos la araña que escupe lava. La tía quita mucha vida. La araña también quita bastante vida. Pero tendréis que mantener la distancia cerca, porque si os ponéis muy lejos, la araña saltará hacia vosotros y ahí sí que os quitará muchísima vida. ¡Oh, oh, oh! No, me encierra. La lava pues se queda un ratico. No le pongo desangrado, macho. Me parece a mí que me va a costar más de la cuenta. Esta espada se me ha quedado un poquito obsoleta, voy a tener que mejorarla. Si me mata, pues seguramente haga eso. Ahí viene con el salto, que quita muchísima vida, aparte de poner lava en el suelo. La tía, aparte de tener... de pegar físico, como tiene una espada de fuego, pues lo quita. Pesadilla total. Culo. No, eso sí que quita vida. Eso sí que quita vida. Uf. Ahora esto cerra entre lavas y no puedo entrar ni por ella. Aunque parece que no ha quitado mucha vida. No, 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 me encierra. Menos mal que con eso me curo bastante daño de lo que hace con eso. Un poco zorrona, macho. Ah. A ver si la araña empieza a atacar ella. Es que es la única forma que puedo atacarle. Cuando ataca a ella. Ciento de vida. Voy a curarme, que se ha dicho. ¿Qué hace? Yo te pego. ¡Uy! La mitad de la vida que le queda. Bien. Ahí no voy a poder atacarle, así que... Hola. Mitad de la vida.
Perdón. Rayo retrógrado. Qué pesa. El problema es que no que tenga vida, es que resiste mucho los golpes. Mi espada, como ya he dicho, se ha quedado... ¡Oh, no, 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 no! Se me ha quedado obsoleta. Ya le queda un cuartocito de vida. No me fío de ti, así que me voy a echar una cura. No me fío de ti, un pelo. Me queda nada, otro golpe, otro... Otra vendida más. La mato. Lo malo es que ha puesto mucho fuego por ahí. Penarme la humanidad. O sea, madre mía, ¿la araña nunca va a atacar o qué? Otro golpe más, madre mía. Uf, se ha quedado nada, me he hecho el... Oh, Dios, madre mía, qué suerte he tenido. Casi me mata. Oh, por Dios, yo creía que estaba muerto, macho. Después de... Estaba maldiciendo todo y todo lo posible, macho. Porque creía que estaba muerto. Dios, madre mía. Oh, wow, otro monstruo menos, que no me mata. Que no me mata, madre mía. Estoy teniendo suerte, ¿eh? ¡Ah! Dios, qué geniada tenía. Bueno, pues vamos a seguir, que no hemos acabado con el demonio de Kelak. Y... Vamos, no sé si acordáis de la historia, pero bueno. Bueno, pues la segunda campana que hemos activado, recordemos que al principio del juego nos decía de que teníamos que activar dos campanas. Y esta es la segunda campana, con la ha abierto un torreón, una puerta que es donde estaba, donde está el Andrei. Y bueno, nos tenemos que dirigir hasta ahí, no sin antes enseñaros otra cosita que hay por aquí. Aquí tenemos otro sitio oculto. Bien.
No me preguntáis mucho por los pactos y demás, porque no tengo mucha idea, porque al tener el juego en inglés no le hago mucho caso a los pactos y bueno, siempre que me encuentro uno me dan el logro y ya está, así que no le hago mucho caso a los pactos. Oh, dear. What have we... Yes. But you have no eggs. No matter. I pray. Dice, no tiene huevo porque el tío este está hasta arriba de huevo. Bueno, pasamos por aquí, tenemos una fogata. Y tenemos a la coleguita esta. Que no sé si es la que acabamos de matar. Y yo creo que sí, que es la que acabamos de matar. Y aprovechar, voy a aprovechar y voy a subir de nivel. Voy a subirle la vitalidad, la fuerza. Bueno, la vitalidad la hemos subido antes, así que voy a subir la fuerza. Ok. Y esta tipeja que tenemos aquí. Hablamos un par de veces. Y bueno, no sé si recordáis, al principio del juego tenemos una muchacha que nos refuerza el Stus Flask. Pero no me acordaba, algunas veces se muere si libero al coleguita que habíamos liberado y nos rompe la fogata. Es posible que cuando vuelva hasta allí esté rota la fogata y esté muerta la tía. Así que... voy a abandonar el pacto de la luz y voy a entrar en su Covenant, que no me acuerdo qué es lo que había que hacer exactamente. ¿Lo veis? Me da un pedazo de Chaff Fireball, no sé qué, una magia y nada. Si le ofrezco, creo que eran 10 humanidades, me daba un objeto, y si le ofrecía 20 me daba otro objeto bastante bueno también. Así que como no tengo el Fearkeeper Soul no puedo mejorarlo, pero bueno, es bueno que sepáis que también se puede mejorar aquí si por un casual se muere la muchacha. Pues bueno, vamos a donde tenemos que ir. Si queréis, a de paso, os enseño... Bueno, sí, os voy a enseñar. Que ese set no va a venir, pero de perlas. De perlas no va a venir. Porque es buenísimo. Bueno, aquí tenemos más coleguitas de estos. Las ruinas demoníacas. Tenemos otra fogata que, bueno, vamos a activar. Total. ¿Qué más nos da? Voy a hacer esto un volcán. Esto lleno de lava. Y más coleguitas de estos que, bueno, creo que el pacto era eliminar bichos de estos. Que bueno, que no lo voy a hacer ahora mismo. Porque bueno, no es parte de la historia y tampoco es nada interesante. Tampoco es que te dé una cosa súper especial que la necesite 100%. Vámonos de aquí. Y vamos a entrar detrás de las sombras estas de aquí. El juego este es bonito, aparte de oscuro y demás y grotesco, pero es bonito en verdad el juego este. Es enorme. Bueno. Aquí seguramente... Bueno, no, seguramente no, seguro. Seguro, seguro, seguro. Que voy a palmar. Y esto, y vosotros, ¿pero qué es eso? Bueno. Eso lo veis, es un monstruo que ahora mismo, pues bueno, no me hace nada. Voy a seguir corriendo. Corre. Y a la que coja esto me va a atacar pero como un cosaco. Bueno, me da este set que es buenísimo, por Dios. Esto es uno de los boss que ahora mismo no creo que pueda con él. Y bueno, lo voy a intentar. Va, le voy a pegar un par de golpes a ver qué... ¿Cuánta vida le quito? ¿Le quito? Nada. Tres golpes y no le he quitado ni la mitad de una barrita de vida. Bueno. Pues nada, estas 7.900 almas la voy a perder, pero como...
como se perdió Cuba. Pues nada, muerto de un toque, you die, pero bueno, me da igual porque lo que quería era conseguir ese set que me dan, bastante bueno por cierto. Belka rápida. Perfecto. Me voy a ver. Vamos a ver. Ahora mismo me da 15, pero fijaros en el peso, que solamente pesa 1,4. Y tengo mucha resistencia a fuego, creo que era. Vamos a ver. Pero fijaros, 31. Bueno, este me da 39, pero vamos, 31 está cojonudo para el peso que tiene. Este también. Y los pies también. Fijaros, ahora parezco, yo qué sé, la muerte misma. Bueno, vámonos de aquí. Bueno, creo que puedo incluso ponerme el casco que llevamos todo el juego. Total. No, es que me da mucha resistencia al fuego. Es que es muy bueno este. Este set es muy, muy bueno. Este me da un poco más de eso, pero bueno, es igual. Voy sobrado a sí mismo. Quizás lo que me haría falta para estar ya cojonudo sería tener un anillo que se está en la cuenca tenebrosa, creo que era, de un tío Shiva que te da el anillo ninja. Anillo ninja. Con ese anillo, si tienes menos de la mitad, pega unas volteretas como las que pegaba los enemigos en las profundidades. En las profundidades, no, antes de entrar a las profundidades. Que había unos tíos que tenían unos cuchillos que pegaban unas volteretas hacia atrás impresionantes. Pues esos. Con ese anillo puedes hacer esos saltos teniendo menos de la mitad del peso máximo. Vamos allá. Seguir. Esto es muy pesado porque este sitio es enorme, larguísimo y hay que llegar hasta la fogata. Y como el joven Bonnie no me sirve nada porque la fogata la tengo donde está la tipeja, entonces tengo que patearme todo esto. Pasando obviamente de los coleguitas estos que aquí lanzan piedras. No tengo ganas de enfrentarme a ellos porque me pueden matar. Y no tengo ganas de volver a recorrerme todo esto. Así que bueno. Fijaros, ahora mismo tengo la resistencia a veneno, pues, ¡buah!, mucho más grande. Y esto lo hace tanto el escudo como la armadura que llevo. Ah, mira, aquí hay un objeto. Que lo voy a recoger ahora mismo. Ah, perfecto. Corre, corre, corre. Vamos ahí hasta la fogata. La tengo aquí al lado. Y voy a tomar el atajo. Que me va a servir a mí y va a servir también a vosotros, por si no lo conocéis. Que, uff. Se agradece mucho porque no tiene que salir a las profundidades, no tiene que volver a subir todo. Ya daréis cuenta que va a servir de muchísimo. Pero equipamiento, no, level up tampoco. Vale, aquí no tengo nada porque como tengo 241 almas, pues poco puedo hacer. Vale, ya está activada esa fogata y vamos a tirar por el molinillo que hay ahí. Aquí a la derecha está el molinillo. Necesito mejorar ya la Ochigatana. Porque se me ha quedado como poca fuerza ya. Por suerte ya tengo las ascos estas y bien. Aquí, bueno, voy a, aquí como tengo que farmear, porque me va a hacer falta, ahora que me estoy acordando, me va a hacer falta farmear aquí. Vale, puto. Madre. Este juego es muy, muy perro, muy cabrón. Bueno, el caso.
como me va a hacer falta aquí farmear, os voy a enseñar dónde está la llave, dónde está el camino y qué es lo que hay que hacer para tomar el atajo. Y os voy a enseñar dónde hay otro Fear Keeper Sword para mejorar el frasco de salud. Y voy a cortar, voy a farmear y luego sigo con la historia. Así que, bueno, vamos allá. Porque me estaba acordando ahora mismo, digo, bueno, es que me va a hacer falta, porque aquí hay unas babosas aquí que de vez en cuando se sueltan el material divino, o sea, el Green Titane Shard, que me va a servir por si quiero mejorar el arma para meterle el afijo del atributo de magia. Así que bueno, intenta no caerme otra vez de nuevo. Está muy mal pensado, está hecho mala leche el juego este. Y los escenarios están hechos en plan perro. Así que hay que tener cuidado. De nuevo, por cierto. Ahora sí. Vale. No sé si era por aquí. Esto es pesadilla. No, no era por aquí. Aunque hay enfrente algo interesante. Me están acribillando, por cierto. Los coleguitas esto con el tóxico. Veis, bien, bien. Bueno, aunque el set que tengo ahora mismo es muchísimo mejor que este, pero bueno, no, se agradece por si no queréis jugaros las almas que tenéis. Y remedio. Bueno, si os hacéis el muñeco mágico, pues de fe creo que era, porque aquí hay varios pactos. Está el piromántico, que lanza fuego, luego está el sorcerer. Luego está el sorcerer este, como os digo, que lanza flechas mágicas y puede mejorar, puede ponerle daño mágico a las armas sin tener que mejorarla ni nada. Y creo que el último era, no sé si es, como no me he hecho nunca un mago, creo que era el último era que también te podías curar, no sé cómo se llama, por cierto. Bueno, aquí tenemos otro coleguita de esto, que antes nos estamos acribillando a... Cierto, hay muchísimos aquí. Y aquí básicamente lo que hay es un Fear Keeper Soul que nos viene, pues, cojonudo. No, ¿dónde vas? Una vez aquí el sistema de bloqueo, esto de fijación de objetivo, es un tanto perro. Porque... no te ayuda mucho, digamos. Oh, no te caigas, Dios, no te caigas. Bueno, y como he dicho, es que es muy, muy perro. Porque... está bloqueando uno y de repente te cambia el objetivo y te caes. Vamos, sigue pulsando el botón y te caes. Así que hay que tomar mucho cuidado con esto. Voy a recuperar un poquito de la resistencia. Porque ahora para pegarle a este. No, se cae. Ahora tengo que tener todo el cuidado del mundo, macho. Porque vienen muchos perros. Quita mucha vida, por cierto. Al menos aquí hay otro. Ok. Aquí hay otros dos.
Perfecto. Y aquí tenemos pues estos objetos tan preciosos y tan escasos en este juego. Creo que como máximo hay 3 por partida. Así que bueno, nos ayudará bastante a reforzar el frasco de estos. Vamos a ver. Y se agradece muchísimo esto de que te puedas curar mucho más por porción. Escalera que no se ve muy bien. Las escaleras hacia arriba, las escaleras, muchas más escaleras. Más escaleras que suben hacia arriba. Más escaleras que suben hacia arriba. Y ya creo que ya para de subir. Vale. Bueno, aquí tenemos el cofre. Que nos dará una llave. Aquí la tenemos. Llave de la ruina de New London. De Nuevo London. Bueno, y si seguimos este camino hacia adelante, llegaremos hasta el atajo. Que voy a cortar ahora mismo. Porque me hace falta farmear aquí en este lugar. Voy a cortar ahora mismo y ya seguimos en el siguiente vídeo. Así que bueno. Nos vemos en la siguiente. Hasta otra.